Hola, yo soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de nuestros alumnos y me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 87. Y ellos nos van a presentar una práctica de química. Ok, entonces vamos a empezar por las presentaciones de este lado. Hola, mi nombre es Alexa. Bueno, yo soy José Carlos. Hola, yo soy Jamie. Hola, yo soy Jubilet. Mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Abigail. Hola, y soy Ángel. Chicos, ¿qué nos van a realizar en estos momentos? Bueno, pues vamos a mostrar lo que sucederá en los cambios de la materia. Y empiezo yo. Bueno, para este primer experimento lo que vamos a necesitar son las pinzas de crisol, cinta de magnesio, unas pinzas para tubo de ensayo y obviamente un tubo de ensayo y pues un encendedor o un cerillo. Bueno, pues para empezar, colocaremos la cinta de un poco de cinta de magnesio en la punta de las pinzas. Después procederemos a ponerla en contacto con energía calorífica. Nos dará como resultado, tendremos que esperar unos segundos, y nos dará como resultado una cegante luz blanca. Esto nos está presentando que hay un cambio. Y al final nos ha quedado residuos de polvo. Y lo depositaremos en el tubo de ensayo. Bueno, como un dato curioso, la cinta de magnesio se utilizaba en el siglo pasado, en el siglo XX, como el flash para las cámaras, ya que en ese tiempo pues no había la tecnología como la tenemos ahora. Bueno, y pues esto sucede en nuestra vida cotidiana. Tenemos desde el simple hecho de que encendemos un cerillo o hasta que se quema el gas. Esto no, ya nos dio como resultado que cambió un poco la materia. A partir de nuestro producto que ya tenemos, le vamos a agregar un poco de H2O, conocido como agua. Esto es para presentar un cambio y para saber que se ha presentado el cambio. Ajá, por favor. Bueno, aquí lo que tenemos es que empieza a cambiarse y hay un color como blanco lechoso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un testigo para comprobar que hubo un cambio. Esto es como una prueba de que el material que está aquí sí está haciendo un cambio y sí sufrió un cambio. Bueno, aquí lo que tenemos es la cinta de magnesio, bueno, ya quemada y hecha en polvo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar unas gotas de fenoltaleína. Y bueno, y se puede notar un cambio de coloración. ¿Esto es a qué? Debido a que sucede un cambio de la materia. Bueno, aquí como nuestro testigo solamente tenemos agua. Vamos a agregar igual gotas de fenoltaleína. Esto nos demuestra que hay una sustancia diferente. Tal vez se colore un poco en el H2O porque hay residuos de jabón, pero notamos que hay una notable coloración más en el tubo de ensayo donde hay cinta de magnesio. Esto nos da como enseñanza que hay otra sustancia, se formó otra sustancia con la coloración. El óxido de magnesio, NO2, es lo que se está presentando aquí. Bueno, a continuación mi compañera Jubilet y yo, Adriana, vamos a presentarles otro experimento. Tomarán un tubo de ensayo, bueno, un poco más grueso al parecer. Vertirán un poco de agua. Ahora vamos a colocar un poco de agua. Y vamos a colocarle un poco de dióxido de manganeso. Bueno, lo que tenemos aquí en el agua oxigenada es que el agua oxigenada, su fórmula es H2O2. Bueno, aquí al agregar el dióxido de manganeso,
lo que se va a producir va a ser una efervescencia. Esto nos demuestra otro cambio de... Bueno, aquí a continuación veremos que vertirán un poco de agua oxigenada. Para notar que se hace una efervescencia mediante el... Mediante la cual podemos notar que ha habido un cambio. Aquí se ha formado un gas. Para la pajilla demostrará qué gas es el que se está formó. Y cuando metemos la pajilla, pues la pajilla se enciende y nos demuestra que hay una... Que el gas que está presente es el oxígeno. Lo que aquí, para lo que es la pajilla, es para demostrar que hay un gas presente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es colocarlo adentro y no prende. Sí, tuvo un cambio, en vez de... Nos demostró la efervescencia y al meter la pajilla nos demuestra que hay está la presencia de un gas. Este gas, como notamos, en el punto de que se prende la pajilla, nos demuestra que el oxígeno que se ha formado es oxígeno. Esto se puede ver en la vida cotidiana y lo que muchas veces hacemos es el Alka-Seltzer, se forma una... Ahí ya se formaría un gas distinto. No conocemos el gas, pero ya se formaría otro gas diferente. Nosotros les vamos a presentar el experimento de azul helado. Bueno, vamos a utilizar componente A, componente B y colorante. Y colorante. Colorante o pigmento. Bueno, primero vamos a agregar 2 cucharadas y media de componente A. Podemos observar que separados estos no hacen nada, no tienen ninguna reacción. Gracias. Pero al juntarnos observaremos qué reacción va a suceder. Como podemos ver, los componentes son viscosos y no reaccionan al estar separados. Podremos observar que su viscosidad y su densidad es muy... Ahora el componente P. Bueno, también tenemos que recalcar que la cantidad de componente A y componente B tiene que ser la misma para que haga una reacción buena o digamos... Ahora le agregaremos un poco de colorante rojo para darle color al helado. Esto solo es para darle más presentación. Cada quien puede darle su presentación al helado como uno guste. Al mezclarla no solo estamos haciendo que se unan los componentes, sino es que también estamos haciendo que las moléculas del aire entren. Pero también debemos estar checando que haya un desprendimiento de calor y esté subiendo el helado. Si notamos que no ha sucedido nada, revolvemos otro poco. Tenemos que mezclar hasta que percibamos desprendimiento de calor. Y bueno, tenemos que esperar a que nos dé calor y la sustancia empiece a subir. Bueno, como podemos, si se puede alcanzar a ver, observar, está empezando a subir la mezcla. Esto se da gracias a que hay una reacción química que al combinar el componente A y el componente B y al mezclarlo con el oxígeno hace una reacción química. ¿Cómo nos damos cuenta que es una reacción química? Porque libera energía y se crea una nueva sustancia. Bueno, esto es un cambio. Tenemos que esperar a que suba la sustancia que acabamos de hacer y de ahí ya nos quedaremos con nuestro helado.
para... También nos damos cuenta que hay un cambio porque su viscosidad ya no es la misma. De producto va a dar una espuma. Y también nos damos cuenta que empezó a subir. Ya no tiene el mismo tamaño que tenía antes. Y observamos que nuestros dos componentes iniciales eran líquidos y nuestro resultado va a ser un sólido. También podemos decorarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le podremos agregar chochitos, un popote o una cuchara. Eso ya sería como cada quien guste. Para darle una mejor presentación. Decorarlo. Si notamos, cuando la materia deja... cuando le metemos el popote, la reacción ya no funciona, deja de funcionar y deja de expandirse el material. Así quedaría nuestro resultado final de mezclar el componente A y componente B. Un nuevo producto que es una mezcla homogénea. Ok, chicos, una duda, ¿se puede comer? No. Porque no. Nos estábamos preguntando el equipo que si se podía comer. No, no se puede comer. No se puede comer, Adri, no es comestible. Solamente es algo decorativo. Y bueno, chicos, cuéntenme cómo se sintieron al hacer esta práctica aquí en el programa. Nada, es divertirnos y ver que la química no es solo aprenderse fórmulas, la tabla periódica o cualquier otra cosa, sino es que también nos podemos divertir con las reacciones y hacer ciertas decoraciones. ¿Qué más me cuentan sobre la práctica, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué más hacen? ¿O qué van a hacer ahora en su laboratorio? Bueno, por mi parte a mí me gustan mucho este tipo de experimentos, porque no solo nos damos cuenta del tipo de reacciones que hacen, sino son muy llamativas, muy divertidas, y no solo tú tienes que estar acoplado a lo que te diga tu maestro, sino tú puedes hacer tus propios cambios, tú puedes ver qué cambios puedes hacer con otras cosas, y eso te puede ayudar en toda tu vida, porque no solamente es para esto, sino a lo largo de tu vida tienes que ver esto y lo puedes aplicar. Y más que nada, pues disfrutar lo que se hace, y si lo disfrutamos, pues sale mejor las cosas, y es divertirse en la materia de química, no solo es, como ya repetí, no solo es aprenderse varias cosas y así. Nos podemos divertir con los experimentos y con las reacciones que da, porque al fin de cuentas es para aprender. ¿Y ustedes, chicos, alguna otra? ¿Les gusta comentar? Bueno, aparte de que esto lo podemos usar lo hacemos en los laboratorios, esto se podría aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, lo de la efervescencia, lo podemos hacer con un Alka-Seltzer, lo podemos echar en agua o lo podemos simplemente echar bicarbonato con limón, y eso ya nos mostraría la efervescencia que da. Que sería un cambio, bueno, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana nos muestra la química, o sea, y también es para una explicación lógica que tú puedas tener para saber por qué suceden las cosas, la efervescencia, los cambios, el calor y todo eso que ves en tu vida cotidiana día a día, y a veces no sabes cómo explicarlo o no sabes qué tipo de reacciones tiene. Okay. ¿Les gustaría estudiar química? Sí. ¿Alguno de ustedes sí? Sí. ¿Sí van a estudiar algo así parecido? Okay. Y bueno, chicos, pues ya llegó el momento de despedir el programa y me gustaría que mandaran sus saludos. Vamos a empezar ya de aquel lado que tiene el micrófono, ¿no? Seguro. Okay. Bueno, pasamos, por favor. Bueno, yo mando saludos a la Escuela 87 y a todos los maestros que nos están viendo. Bueno, yo quiero mandar saludos a nuestro director, el licenciado Francisco Álvarez Islas, y a mi familia. Bueno, yo quiero mandar saludos y agradecimientos a nuestra maestra de química y a nuestras maestras de ciencias y a mis papás más que nada. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi hermana Mari, a toda mi familia, a mis compañeros de tercero D y a toda la secundaria que nos podría ver. Bueno, yo les mando saludos a mis compañeros, al grupo tercero B,
a la maestra de química y a la escuela en general. Y pues yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Adrián, a mi amiga Fernanda y a mi amigo Gael, sobre todo a mi madre y a mis padrinos Ivonne y Miguel. Y bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial, un agradecimiento muy especial, perdón, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros y a todo el equipo de DGES Media. Y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? ¡87!